Crafty Patties and More. Yo soy Patty. Por si pues no me conoces y es la primera vez que estás visitando el canal, te doy la bienvenida y también te invito a que te suscribas y que actives esa campanita para que cada vez que yo suba un video pues te llegue una notificación. Y pues a ustedes les doy la más cordial bienvenida y las gracias por estar de nuevo aquí. Hoy amigos, pues les voy a preparar, les voy a mostrar cómo yo hago mi chicharrón en salsa roja. Ay amigas, queda delicioso, muy fácil de hacer, como siempre, pocos ingredientes, pero al final es un platillo que pues satisface, muy sabrosito y de vez en cuando comer algo así pues no nos cae mal. Bueno, pues los invito a que se queden a ver el procedimiento y pasemos con los ingredientes. Bueno, pues miren, yo aquí tengo un pedazo de chicharrón que compré en la marqueta. Allí en México, pues ustedes lo pueden conseguir fresco. Este lo cocen, lo preparan en la mañana y lo van embolsando y lo ponen allí. Pero pues igual, es muy rico. También aquí tengo 6 jitomates, 3 chiles. Aquí ya va a depender qué tan picoso ustedes lo quieran hacer. 3 ajos, una cebolla, sal y Knorr Suiza. Bueno, pues miren, aquí ya tengo ya mis 3 chiles lavaditos y mis jitomates también. Y ahora lo que voy a hacer, los voy a poner a cocer. Y voy a poner mis jitomates y mis chiles. Ya los vamos a dejar cocer. Bueno, pues miren amigas, ahora ya con sus manos bien limpiecitas, aquí tengo el chicharrón. Y ahora lo que voy a hacer es partirlo en pedazos para poderlos echar en la salsita. Lo vamos a partir así y lo vamos a reservar. Y pues ahí tienen ya el chicharrón, lo vamos a reservar hasta que esté lista nuestra salsa. Bueno, pues miren, ya mis jitomates ya están listos con los chiles y ahora los voy a licuar. Miren amigas, aquí sí notan que se desprende muy bien la cascarita del jitomate. Y yo se las voy a quitar para que así pues no tenga que colar mi jitomate cuando lo licúe, porque ya no va a tener cáscara. Lo voy a pelar, le voy a quitar toda la cascarita y los vamos a licuar. Bueno, pues amigas, aquí yo ya tengo ya mis chiles. Los voy a agregar aquí 2 ajos, 2 dientes de ajo, cebolla y mis jitomates que ya pelé, ya no tienen cáscara. Aquí también los vamos a agregar y los vamos a licuar. Voy a agregar un poquito de consomé de pollo. Vamos a agregarlo allí. Ya está nuestra salsita. Bueno, pues miren, aquí yo ya tengo un sartén y voy a agregar un poco de aceite para sazonar mi salsa. Vamos a esperar a que caliente. Ay, amigas, esto es algo que me encanta y me recuerda mucho a México. Porque cada vez que yo voy a México, el que cocina este chicharrón con esta salsita es mi papá. Yo voy a México y él luego
empieza a comprar las cosas necesarias para hacer este chicharrón. Y pues es algo que él dice que con eso me consiente. Carnitas y chicharrón es lo que compra. Y lo que queda, ya cuando queda chicharrón ahí en la casa, pues dice al siguiente día, lo poquito que quedó, pues lo hace así, con jitomate, con salsita, con chile, y bien rico, amigas. Bueno, pues ya debe de estar un poquito caliente, lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a sazonar. Voy a poner un poquito de agua aquí. Vamos a asegurarnos de que limpiemos nuestro vaso de la licuadora. Y vamos a esperar a que esto se sazone. Vamos a probar qué tal está de sal. Le falta sal. Aquí es donde voy a agregar. Voy a agregarle yo un poquito más de consomé. Voy a agregar un poco y voy a probar más tarde a ver cómo está de sazón. Si ustedes no gustan agregar consomé, pueden agregar sal. Y voy a esperar a que suelte un hervor. Miren, amigas, pues mi jitomate está un poquito descolorido, no está muy rojo. Entonces, pues aquí yo decidí agregarle una lata de puré de tomate para que le dé color y cambie un poquito y se ponga más roja mi salsita. Vamos a dejar que hierva para empezar a agregar mi chicharrón. Bueno, pues ya mi jitomate ya está hirviendo. Aquí tengo yo un chile serrano sin cocer, así crudo. Y lo que me gusta hacer a mí es con un tenedor darle unas picaditas así alrededor. Y lo vamos a poner en mi jitomate para que pues suelte también el saborcito, porque pues no, en realidad no pica nada. Y así lo vamos a poner allí. Y también ya en este momento voy a empezar a agregar mi chicharrón. Vamos a asegurarnos de que todo el chicharrón... Y ahorita parece que estoy haciendo palomitas, amigas. Empieza a tronar el chicharrón. Poco a poco voy a ir agregando todo mi chicharrón aquí para que se vaya remojando y agarre, pues, el jitomatito, el chilito. Ay, amigas, esto huele delicioso. Ya le probé de sal. Y pues a mi gusto ya está bien. Vamos a poner el resto del chicharrón aquí. Bueno, pues miren, ya acomodé todo el chicharrón, ya quedó bien. Vamos a dejar solo por unos momentos más que suelte un hervorcito. Y ya le voy a apagar. Bueno, pues miren, amigas, yo aquí tomé una tortilla y me puse aquí mi chicharrón para probar. Y pues ahora a probar. Vamos a ver. Está un poquito caliente.
amigas. Esto está rico. También caliente, rico y caliente. Miren el chicharrón. No, amigas. Las invito a que lo hagan, lo prueben y lo disfruten como yo lo estoy disfrutando. Ay, esto es probadita, pero ya saben, yo siempre termino mi probadita. Bye bye. Y bueno, amigas, pues miren, aquí ya tienen ya el chicharrón en salsa roja. Si les gustó, regálenme un like. Y si no están suscritas al canal, suscríbanse. Las invito a que me sigan en Facebook como Crafty Patties and More y en Instagram como Crafty Patties. También las invito a que compartan mis videos en sus redes sociales para que así más gente nos conozca. También les pido que me dejen un comentario al final del video y me digan qué les pareció esta receta. Y pues, si alguna de ustedes se anima a hacer alguna de mis recetas o manualidades, mándenme una foto para yo publicarla y así compartirla con el canal. Les agradezco todo su apoyo. Las nuevas suscriptores que se están uniendo a nosotros, bienvenidos y muchas gracias. Y también gracias por quedarse hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. Bye bye.